Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Tai Chi para los centros de mayores de Latina. En el vídeo anterior hemos visto cómo utilizar el cepillo para trabajar Tai Chi, cepillo y la fregona, y me he dado cuenta de que pueden quedar algunas dudas. Recordad que el Tai Chi tiene una parte de meditación, de vaciar la mente, que practicábamos normalmente aquí, en el Zanyuan o abrazar el árbol. Bien, se hacen tres respiraciones para entrar. Y nos quedábamos aquí con los codos bajos, los dedos apuntando los unos a los otros, la coronilla al techo, el coxis un pelín rotado hacia adelante y la lengua pegada al paladar. Si alguien ha hecho yoga, reconocerá estas instrucciones, solo que las asociará a una meditación sentada en la posición de loto. Es prácticamente lo mismo, pero aquí arriba. Cuando hemos conseguido relajar la mente, sosegar la respiración, este estado mental nos lo llevamos a la práctica del Tai Chi. Con esa atención a nuestro interior, relajando la respiración, manteniendo la posición de la coronilla y con una serie de trabajos más, ¿vale?, que nos la llevamos a una meditación dinámica. En clase, normalmente, la meditación dinámica la trabajamos aquí, con este movimiento. Y yo les digo a las alumnas y a los alumnos, imaginaos que estuvieseis metidos en un bote de yogur, no de agua, de yogur, y que tengo que usar mi peso para vencer la resistencia, tanto para subir como para bajar la mano, pero sin tensión, con la respiración. Y esa sería otra forma de practicar la meditación dinámica, que luego, poco a poco, va a ir mejorando nuestra forma de Tai Chi, porque la vamos a poder ir incorporando. ¿Qué ocurre? Que cuando se lo digo, normalmente me dicen, Jesús, es que no tenemos tiempo, es que con la cuarentena, pues no saco tiempo para hacer Tai Chi un ratito, 10 minutos al día, 20. Y se me ocurrió una forma de buscarles una excusa para ver si conseguían hacer este mismo trabajo. Puedo jugar con la posición de las manos para imitar lo que estaba haciendo antes. Pero como veis, es lo mismo. Busco el movimiento para relajar la mente y encontrarme a mí mismo. Estar un momentito conmigo. Como si en lugar de estar haciendo bailar el cepillo me estuviese haciendo bailar a mí. Y yo solo disfruto de ello, de este momento para mí. Distintas formas de hacerlo, de llegar a lo mismo. Y veis que me estoy acelerando para enseñaros que este es un trabajo derivado un poco de la parte marcial del Tai Chi, porque todas las artes marciales tienen el trabajo de boxeo de sombras. Se lo podéis preguntar a cualquier boxeador. Boxear frente al espejo, boxear con una sombra. ¿Qué obliga a esto? Obliga a improvisar, obliga a intentar no tener estructuras preconcebidas y a fluir con el movimiento. Pues vamos a hacer eso con el Tai Chi. Vamos a intentar quitarnos las estructuras preconcebidas y a llevarlo a nuestro día a día. Puede ser en el sitio.
ni tan siquiera estoy barriendo. Solo estoy jugando con el cepillo. Estoy jugando a cambiar las manos de posición. Me relajo aún más. Ahora estoy haciendo ochos. Ni tan siquiera estoy cambiando las manos de sitio. Lo puedo hacer variado, lo puedo hacer entretenido, ¿vale? Puedo sacar 10 minutos para practicar un poco de Tai Chi, que aunque parezca que no, esto es practicar un poco de Tai Chi, o por lo menos hacer un Qigong libre, sería como mezclar el Qigong con el boxeo de sombras. Mantengo los principios de la relajación. No uso la fuerza. Mantengo los principios de coger aire y soltar aire, con lo cual, de Yin y Yang. Quien tiene más nivel, abre y cierra. Abre y cierra. Además de todo ello, coordino con las manos en el movimiento que se me ocurra. Bien, espero que con esto haya quedado claro el motivo del otro vídeo y que de verdad os anime a practicar Tai Chi. Buscad vuestras propias formas, sed creativos, creativas, ¿vale? Pero no os quedéis sentados en el sillón viendo el fútbol, Sálvame o lo que sea. Sacad 10 minutitos, 15, si es media hora mejor. Y nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.